Pero Jaime, no lo veo. Yo sé que usted se siente frustrado por toda la situación de los medios de comunicación. No, estoy bien sereno, pero estoy saliendo con todo de manera enérgica. Sí, y es entendible, porque de por medio también está su familia, no solamente está usted. No solamente está su familia, obviamente, pero hay que, por ejemplo, los medios de comunicación han hecho esa observación. No, a ningún medio de comunicación. Por eso justamente yo le quiero preguntar, señor Lescano, es de que usted sabe quién es esta supuesta víctima. ¿Usted bueno, sospecha mira, de alguien? Mira, o... yo, mira, no, yo ya sé quién es, pero no quiere revelar quién es. Es otra cosa, no quiere revelar su identidad. Mira, ¿cuál es usted un sistema que era víctima? Nunca se responde que nunca era víctima. Pudiera terriblemente un debido proceso, porque una señora que tiene más o menos 40 años, y de pronto dice que está de miedo, ¿señor de qué? Si usted hubiera estado de miedo, no hubiera enviado un mensaje a las 12 de la noche a su cuenta por favor. Entonces, usted está reconociendo de que sí mantenía contacto con esta persona. Obviamente, yo nunca lo he negado. Teníamos una amistad cercana, una amistad que nos hacíamos bromas. Y en este chat, cuando empieza a decir de que le muestre la parte de los senos, ¿es no, usted quien ha escrito o no lo ha escrito? No, yo ya le he explicado. ¿Y entonces quién le ha explicado a esta persona? Escúcheme. ¿Quién provee esta conversación? Ella, a las 12. ¿Ya? ¿No es cierto? El celular estaba en manos de los de seguridad y el dueño, con el cita, no sé qué ha pasado, pero no sé, parece desviado, porque a veces están reunidos con otras personas, ahí a veces... O sea, ¿usted tiene por costumbre todos los días, a partir de las 12 de la noche, entregar su celular a su seguridad? No, todos los días, a veces lo dejo a mediodía, en la tarde, cuando estoy cansado, digo, me la atienden la llamada, a veces digo de Canal N, de otro canal, 12 de la noche, del programa de contacto. Y se quedan ahí los celulares. Entonces, usted echa la culpa a los de su seguridad, donde justamente no han podido escribir ese tipo de mensajes. Yo respuesta. Machado, no, pues yo me estoy echando la culpa al servicio. Ellos no han descuidado con él. Ellos no han manipulado nada. O sea, entonces usted entregó el celular a sus personas de seguridad y ellos se descuidaron. Y entonces, ¿quién sería que la persona que escribió bueno, de esta manera? Ellos seguramente van a declarar en la. Okay, entonces. Se acercó una persona que a veces van cuidando los negocios, el trabajo, esas cosas, y a veces están ahí conversando, y a veces ya se me dijeron que nos hemos desviado para ese tipo. Ya, ahora, congresista, bueno, pero le llamamos la atención, ¿usted va a tomar algunas medidas contra esta situación? Mira, yo lo primero que voy a hacer es defenderme, pues, si usted tiene la Comisión de Ética que investigue. Mira, me han quitado mis. Los miembros de la policía que los han llevado ahí, sin nadie inició las investigaciones, los han prácticamente aislado de dichas zonas. Sin nadie inició las investigaciones, eso me han dejado. Pero ¿no sería mejor, congresista, que usted mencione quién sería esta persona que justamente está que ha hecho que estos pantallazos sean públicamente difundidos? Bueno, ellos lo saben, con quién han estado, ellos harán las investigaciones. Todo lo demás, porque yo no sé, pues, si yo no estaba ahí para decir, ese hecho, eso, pues, ¿cómo voy a decir? No, ellos conocen, pero ahora, realmente, con precisa su bancada, ¿qué es lo que manifiesta ante esta situación? Bueno, el día de hoy vamos a reunir con el comité político ahí, les voy a explicar cómo es la cosa, pero es notorio que hay una excelente guerra sucia. La congresista Lescano no lo quiere en el Congreso, la mafia. ¿Ya? La mafia no quiere. ¿Y quiénes creen ustedes no lo que están el Congreso? De, el APRA de... no lo quiere en el Congreso. El APRA, bueno, lo que te estoy diciendo, el APRA, el fujimorismo y la mafia, ¿qué sí tiene en el Congreso ahora? Las investigaciones de todos los que han recibido dinero de las empresas corruptas brasileñas.